reto a que pongas slime en tu cabello. ¡Ay, no! ¡Carol, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Hola! Yo soy Chris Güera. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Y hoy les traigo retos extremos con slime. En la última foto de mi Instagram, yo les pedí que comentaran retos para que los cumpliera en mi siguiente video. Y los retos que más pedían era sobre hacer cosas con slime. Así que hice una encuesta preguntándoles si querían que este video solo se trate de retos con slime. Y el 90% dijo que sí. Haz slime en tu mini piscina, pero ponte cinta en los pulgares para que sea más difícil. Y bueno, ya tengo todos los materiales para empezar a hacer el slime y ya me encinté las manos para... ¿Para qué? Para simular que no tengo pulgares. Bueno, y comencemos. Ok, vamos a poner primero el pegamento. Voy a poner todo el pegamento que hay aquí. Bueno, ya. Ok, ahora vamos con la crema para afeitar. Sí, está un poco difícil sin pulgares. Listo, ahora vamos a poner el borax. ¿Cuánto le pongo? Ay, espero... Espero no ponerle demasiado. Y por último vamos a poner colorante. Como ustedes saben, a mí me encanta el color rosado. Es uno de mis colores favoritos. Así que lo vamos a pintar de morado. ¡Au! Ya creo que eso es suficiente. Para que se convierta en morado le voy a poner un poco de colorante azul. No sale, sí. Y por último solo falta mezclar. Esto es como mi primera vez haciendo slime. Porque mi primera vez que hice slime fue en mi video de 24 horas en la piscina. Si aún no lo han visto, les invito a que lo hagan y comenten que vienen de este video. Y si ya lo han visto, también comenten, porque estaré leyendo sus comentarios. Bueno, creo que ya va quedando. Creo. Huele a hombre. Es que huele así por la espuma de afeitar. Y bueno, bebés, después de como una hora de amasar, ¡por fin quedó el slime! ¡Reto cumplido! Ay, me cansaron los brazos. Te reto a que hagas burbujas gigantes de slime. Ok, acepto el reto. Y bueno, mis Tristers, para este reto obviamente necesito ayuda. Así que el día de hoy me acompañará mi hermano que está en la cámara y mis primos. ¡Hola! Quack.
¿Qué pasó? ¿Por qué ese? Que parte por la mitad. Te reto a que pongas slime en tu cabello. Acepto el reto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se te enrede en el cabello y quedes pelona. No, ¿sabes qué? Ya me estoy arrepintiendo. A ver, ya. Acepté el reto, ahora lo cumplo. No, no, esperes. Antes de que me arrojen el slime en mi cabello, suscríbanse a mi canal, suscríbanse para que valga la pena si es que se han rido. Y bueno, ahora sí, dale. ¿Qué fue eso? Segundo intento. Pasa, pasa. Bueno, eso fue todo ya, gracias, reto cumplido, no. Vamos. ¿Qué hago? Y ahora no sé qué hacer. ¿Qué hacemos? Ya que no se grabar. ¿Qué? Mi cabello sí sobrevivió. Estoy feliz por eso. Salta la cuerda, pero en lugar de usar una soga, usa slime. Da por lo menos 10 saltos. Mucha suerte. Ok, acepto el reto. Solo espero que el slime no salga volando y se quede pegado por todos lados. Bueno, vamos a ver qué pasa. Este video si te gustó y compártelo con tus amigos. Yo a ustedes los amo y hasta el próximo video.